Jorge Sitarigo, el genial escritor argentino y mundial, está vivo más que nunca y preferentemente en Abrevé, en Almirante Brown. Ahí, la casa que le sirvió de descanso de tantas telponadas veraniegas e invernales también a don Jorge Luis, que está cercana a la Intendencia Municipal, ahora es un museo. Se inauguró con la presencia del diputado nacional Darío Giustosi, del intendente Almirante Brown, Daniel Boletieri, y de María Kodama, la viuda de Borges. Esta es la nota. La significación de este encuentro entre autoridades importantes y María Kodama. Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante. Nosotros hemos trabajado en la difusión e investigación de la obra de Jorge Luis Borges. Sabemos la relación íntima que tiene Borges con Almirante Brown, con Adrogué. En varios de sus cuentos, en varios de sus poemas, está presente Adrogué, en los más famosos, en el Aleph, en La muerte de la brújula, y sin lugar a dudas, haber reincorporado esta casa a la comunidad, haber logrado que, a partir de una decisión del intendente de ese entonces, Darío Giustosi, no sea demolida, un inmueble que perteneció a la madre de Borges, Leonora Acevedo, fue adquirida en el año 1945 por la madre de Borges, a José Licolino, y realmente creo que es importante para toda la comunidad de Almirante Brown. Y además esta reconstrucción que llevó 3 años la hemos hecho preservando el inmueble y además en forma colectiva con toda la comunidad. Ustedes van a ver murales que están relacionados con Borges, que están relacionados con sus afectos, con el afecto que tenía a los tigres. También están relacionados con la ceguera final de Borges y los colores que él individualizaba. El oro de los tigres, el amarillo era uno de los colores eternos que Borges siempre decía que aún continuaba en él. Así que esta es la apertura de una casa que tiene como objetivo divulgar y también investigar la obra de Jorge Luis Borges y todos los autores que están relacionados con él. Por ejemplo, Borges fue el primero que le publica un cuento a Cortázar, así que la idea es que todos los autores locales de Almirante Brown puedan tener en este lugar un sitio en donde investigar la obra de todos los autores latinoamericanos. Secretario, ¿qué significa para usted recuperar un patrimonio tan importante como este? La verdad que es una profunda emoción, como les digo, nos ha permitido volver a reencontrarnos con la obra de Borges y redescubrirla. En realidad, yo el otro día hablaba con un amigo y me decía, bueno, yo a Borges no lo entiendo, en realidad, y el hecho de no entenderlo significa redescubrirlo todo el tiempo, porque Borges no escribió nunca más de 10 páginas. Entonces lo que otros autores escriben novelas de 5 tomos, Borges lo resume en pocas páginas. Así que yo creo que hay que interpretarlo, hay que investigarlo, hay que estudiarlo. Es una casa que va a estar abierta al público en forma gratuita desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a lunes. Y la idea es que también no solamente vengan vecinos de Almirante Brown y vecinos de ciudades aledañas, sino por supuesto gente de otros lugares que realmente le interesa la obra de Borges y además sabe lo importante que fue para Borges Adrogué. ¿Va a formar parte de los 7 museos? Sí, este es uno de ellos. Tenemos el Museo La Cucaracha, el famoso Museo La Cucaracha, y tenemos este museo también que es la Casa de Borges, y continuamos con la Quinta Roca. Justamente el otro día estuvimos trabajando con Patricio Contreras, que filmó una película íntegramente en la Quinta Roca y realmente está asombrado también, no solamente por la inauguración de la Casa Borges, sino por lo que estamos pensando hacer en la Quinta Roca. Secretario, ¿cómo tomó la señora Kodama esta iniciativa? La verdad que muy contenta, está acompañándonos. Nosotros hemos firmado un convenio de colaboración con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. El objetivo es ser parte de este encuentro que tienen los que aman la literatura universal y creo que Almirante Brown, al incluir esta propiedad dentro de lo que hablamos nosotros en cuanto a la investigación y difusión de la obra de Jorge Luis Borges, también está haciendo su aporte. Diputado, ¿nos informa en qué consistió este acuerdo, los aspectos, los alcances? Eso lo va a contar el intendente, seguramente después lo va a profundizar el secretario de Cultura. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es cumplir un sueño. Nosotros tenemos en nuestra historia en Almirante Brown la posibilidad de disfrutar el hecho de saber que Jorge Luis Borges pasó por estas calles, se inspiró en estas calles, estuvo en este lugar,
pasó muchos de sus días, pasó mucho tiempo, y eso es parte de nuestra propia identidad. Y poder tener a María acompañándonos en la inauguración de la casa en la que él estuvo, para nosotros es un gran orgullo, porque es como una parte de la historia que estaba como escondida, bajo las baldosas. Nosotros la rescatamos, la convertimos en una política de Estado, hicimos de Almirante Brown la ciudad de las artes y las ideas, porque así como la expresión de Jorge Luis Borges, una personalidad, toda una historia, por su calidad, todos sabemos lo que ha significado para la literatura y para nosotros, al mismo tiempo, el orgullo de saber que es un poco nuestro, es de todos, es de tantos, pero es un poco nuestro también, y por eso que poder tener la oportunidad de inaugurar esta casa, que era un desafío, que era un sueño, hoy es una realidad y se ha hecho posible con el esfuerzo del gobierno municipal de todos estos años y también con el acompañamiento de toda la comunidad borgiana que existe y es muy fuerte en el distrito de Almirante Brown. Gracias, María, por acompañarnos en esta oportunidad. No, muchas gracias a ustedes. ¿Qué significó Adrogué y Almirante Brown en la vida de Borges? Bueno, Borges siempre me hablaba de Adrogué, y para él era un lugar como una especie de paraíso, recordaba la provincia y que pasaba allí algunos veranos, y me acuerdo que él me decía que seguramente a mí me hubiera encantado, desgraciadamente él me trajo para que viera la estatua que quedó, porque ya el hotel no estaba, porque él recordaba sobre todo que las camas tenían mosquiteros, y a eso le encantaba. No era cosa tan común. Entonces siempre lo recordaba así con mucho cariño y mucha alegría. Sí, hay un cuento en donde nosotros soñamos, imaginamos, hay un cuento en donde el hombre de la casa rosa de la esquina, y como esta casa era rosa, ese hombre quizá era el intendente. Entonces imaginamos que hicimos un traslado, no sé si era exactamente no, así. No es exactamente así. El hombre de la esquina rosa de Palermo. El hombre de la esquina rosa. Hombre de la esquina rosa. Bueno, nosotros hacemos como una especie de vuelo imaginario y hacemos nuestro cada paso que ha dado, aun cuando he estado en Francia, recordando al argentino cuando le venía algún pensamiento, imaginamos que se estaba acordando de Adrogué, a lo mejor no, pero imaginamos que sí, lo estaba haciendo. Es una manera de apropiarse de sus sentimientos y de apropiarse de la calidad de su obra. Intendente, ¿esto viene a significar y a resumir la continuidad de un mismo proyecto, esta cristalización de hoy? Sin ningún lugar a dudas, a partir de diciembre del 2007, cuando el hoy diputado nacional Darío Giustosi llega a la comuna, se dio un proceso de transformación que no solo tuvo que ver con la mejora en la calidad de vida de la población de Almirante Brown en cuanto a las obras y en cuanto a los programas de gobierno, sino también y fundamentalmente en cuanto a la cultura. Y en este caso puntual, Brown, la ciudad de las artes y las ideas, tiene que ver como lo expresaba recién el diputado Darío Giustosi, revalorizar y sacar de las entrañas de nuestro pueblo tanto tesoro y tanta riqueza cultural. Charlábamos recién con María Kodama, lo importante de Gleu, con la Fundación Soldi, con el Museo Manigraso, y tantos artistas y tanta gente que le dio tanto a la cultura de nuestro país que han vivido en Brown y han nacido aquí. En el caso puntual del día de hoy estamos inaugurando el museo con un alto esfuerzo por parte del municipio, pero fundamentalmente por la decisión de Darío Giustosi en su momento de definir, comprar esta propiedad, que por supuesto costó un esfuerzo importante para el municipio, y poner en práctica lo que hoy vamos a inaugurar. Intendente, ¿qué significa y qué implica esta firma de convenios? Fundamentalmente darle la posibilidad a este museo que tenga vida permanente todos los días del año para disfrute no solo de los bromnianos, sino de todos los habitantes del país, porque realmente es un museo único y poner en valor la propiedad que era de la cual era dueña la madre Jorge Luis Borges y donde Jorge Luis Borges pasó tanto tiempo, para nosotros es muy importante. Es importante no solo para Adrogué, para todo el distrito, para orgullo de su población y para orgullo también de los habitantes de nuestro país, poder disponer esta casa y esta muestra permanente que vamos a tener. Es un orgullo tenerla, María, acompañándonos nuevamente. Estuvimos en la presentación del libro de Borges, Adrogué. La pasamos muy bien. Y es como ya la empezamos
a asumir como propia. Si hablamos de Borges, hablamos de María Kodama y la vamos a buscar. Así que está acá con nosotros acompañándonos, sí, sí. Y es un encanto y nosotros nos llena de amor y de placer poder disfrutar de este momento. Muchas gracias. Gracias. Señor vecino, un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino, tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año, a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias, no se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. Invierta en el Parque Industrial Brown. 245 empresas instaladas y más de 28.000 puestos de trabajo. Se convirtió en el parque industrial más pujante del país. Parque Industrial Brown, un líder para una Argentina que crece. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Alta calidad en Prêt-à-Porter. Hay gran variedad en telas para indumentarias. Venta por mayor y menor. Precios incomparables. Avenida Espora, 3173, Bursaco. Su teléfono, 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. Se realizó la octava Expo Parque 2014, la exposición que desde hace unos cuantos años realiza el Parque Industrial Almirante Brown de Bursaco. Contó esta exposición con un notorio brillo y una cantidad importantísima de stands. Presidió la ceremonia inaugural el intendente Almirante Brown, arquitecto Daniel Boletieri, y con él y con Walter Zipaj, presidente de ese parque, conversó sin tapujos de la siguiente manera. A ver, Walter, ¿qué significa para vos esta octava edición? Yo me acuerdo, yo cubrí ampliamente la octava edición del Expo Parque. ¿Qué es para vos? La certificación de que Almirante Brown sigue generando expectativa en la comunidad económica de toda la región. Y en una etapa en que vos, con tu transparencia habitual, tus colegas también dicen, no es la mejor desde el punto de vista del desarrollo de la industria local y del país, aún ante esa circunstancia, ¿no fue óbice, no fue impedimento para que se organice con ganas, con entusiasmo esta muestra? La industria se mueve con una velocidad distinta al resto de la sociedad. El industrial, cuando se siente amenazado, ataca. O sea, nosotros cuando hay una amenaza tenemos que trabajar más. Me gustó la definición. Porque nosotros somos responsables y tenemos que saber que de la economía movida por la industria depende gran parte de la calidad de vida de la sociedad. Entonces, de manera espontánea, el universo económico de la zona se dio cita en esta hermosa muestra y realmente hemos tenido vendida toda la capacidad. O sea, hubo gente que se tuvo que quedar afuera porque no daba la capacidad de la muestra. Realmente ¿Supera esto lo del año pasado? Tenemos que ver los números. No te olvides que el año pasado nosotros podemos hacer un análisis a número cerrado y acá estamos empezando, ¿verdad? Pero en términos de confluencia y en términos de asistencia y de llenado de stand y de propuesta económica de stand es como mínimo igual que la del año pasado. Como cierre te pediría que me digas qué esperás, qué deseas que ocurra en los próximos meses y el año que viene
con la industria nacional y en particular con nuestro querido parque. Espero que podamos pasar este mal momento. Espero que la industria pueda tener niveles de competitividad acordes con lo que se necesita. Y espero poder generar acciones en esta circunstancia crítica que nos conviertan en una mejor sociedad con miras al futuro. Gracias, lo mejor para vos. Muchísimas gracias. Queda formalmente inaugurado su parque 2014, la octava edición, la celebramos con un fuerte aplauso. Intendente, sorprende gratamente una muestra de esta magnitud en una época en que, como usted lo sabe, como CEIPAL lo sabe, la industria no goza de su mejor momento por errores que no son de ellos. Sin ningún lugar a dudas, pero esto es el correlato del trabajo intenso y fecundo que se viene desarrollando desde el gobierno municipal, desde la Unión Industrial y desde la Comisión Mixta, para que esto pueda estar hoy día mostrando la pujanza que tiene este sector industrial planificado. ¿Cuál es la expectativa conociendo la situación que vive la industria hoy por hoy? Bueno, todos conocemos que la ingrata realidad que vive nuestro país hoy, afectada fundamentalmente por decisiones erróneas en la macroeconomía por parte del gobierno nacional, afecta fundamentalmente a todas las fuentes generadoras de trabajo y la industria no escapa a ello. Sin ningún lugar a dudas, tenemos expectativas que antes del periodo de culminación del presente gobierno nacional se puedan sentar a una mesa todos los actores para morigerar el daño que está generándole a la economía argentina la toma de decisiones erróneas que mencionaba. Un cambio de matriz. Sin ningún lugar a dudas, el futuro de Argentina es altamente promisorio, no solo por las riquezas que tiene nuestra tierra, sino por el capital humano que es invalorable con que contamos. Sin ningún lugar a dudas, estoy totalmente convencido que independientemente de quién sea el presidente de la Nación, elegido por el pueblo en el año 2015, cambia la matriz de país y Argentina despierta de este letargo en el cual estamos sumidos hoy día. Intendente, usted hablaba de este futuro promisorio que cree que tendrá la Argentina y cree que Brown ocupará un lugar importante en ese futuro. Indefectiblemente este parque, este sector industrial planificado hoy es uno de los más importantes del país, el de mayor crecimiento en el país en los últimos años. Y seguramente después del parque industrial o sector industrial planificado de Pilar, el más importante de la provincia de Buenos Aires. Por ende, y la diversidad de empresas, no solo de gran importancia, mediana importancia y pequeña importancia que tiene, lo cual lo hace un sector industrial planificado de punta, va a permitir que en los próximos años pueda lograr el despegue definitivo. Tenemos la materia prima porque hay industriales que trabajan muchísimo para la mejora del sector industrial y porque tiene una oferta en cuanto a tierra que va a permitir que en un periodo de bonanza de nuestro país se instalen cada vez más industrias aquí. ¿Usted resaltó esta firma de acuerdo de paz social que se realizó? Sí, porque es anticipar los tiempos que se vienen, la concordia, el consenso, el cohabitar. ¿Qué no significa renunciar a los derechos que cada una de las partes tienen? Encontrarse en una mesa, discutir y acordar. Esa es la regla básica de la democracia. Y aquí se ha dado industriales, representantes del trabajo, iglesia y, por supuesto, el Estado. Es la octava edición de Expoparque. ¿Qué ha cambiado teniendo en cuenta la situación que vive la industria hoy? No, la matriz es la misma, lo que nos sorprende es la expectativa que genera Almirante Brown en una circunstancia tan crítica. Prácticamente hemos vendido toda la oferta, ha quedado gente sin poder tener su stand. Tenemos más de 60 stands aquí adentro y tenemos muchos gazebos afuera también con presentaciones especiales. La verdad que estamos muy satisfechos. Incorporar una ronda de negocios, ¿se va a dar en esta también? Sí, tenemos rondas de negocios, tenemos living de negocios y vamos a utilizar ese living también para algunas clínicas especiales. Está con nosotros el doctor Daniel Arroyo, que nos va a hablar de industria y desarrollo en breves instantes más. Y bueno,
lo que queremos es generar un foro de crecimiento y de actividad que esté acorde con la necesidad y la esperanza que necesita la industria para enfrentar los tiempos que vendrán. ¿Qué le pareció el discurso anoche de la Presidenta sobre el tema de la reforma del Código Procesal? ¿Beneficia a algunos funcionarios que están cuestionados por el gobierno? Yo entiendo que sí. Creo que la Presidenta de la Nación tendría que recobrar la calma y la paz para entender que gobernar este país es gobernar a todos los argentinos y no a un solo sector de la población. ¿Finalmente puede haber algún bono para el municipal a fin de año? Lo que se está comentando. Estamos trabajando en ello, hay un planteo que el Sindicato de Trabajadores Municipales ha presentado y en concordancia con el resto de los intendentes que adscribimos al Frente Renovador estamos trabajando con economía de nuestro municipio, poder disponer una suma fija por única vez para culminar el año en el mes de diciembre. Esa suma fija seguramente tendrá correlato con la suma fija que acordamos en diciembre del año 2013, adicionándole un porcentaje que supere la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido el salario del trabajador municipal en este último año. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señor vecino, un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino, tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año, a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias, no se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. Invierta en el Parque Industrial Brown. 245 empresas instaladas y más de 28.000 puestos de trabajo. Se convirtió en el parque industrial más pujante del país. Parque Industrial Brown, un líder para una Argentina que crece. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Alta calidad en Pret-a-Porter. Hay gran variedad en telas para indumentarias. Venta por mayor y menor. Precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. Por fin, señora Presidente, usted se dio por enterada que hay inseguridad en nuestro país. Pero entre usted y su marido, hacen 13 años que gobiernan. 10 años atrás, 8 por lo menos, usted debe haber ocupado muchos, pero muchos mensajes por cadena nacional con relación a la inseguridad. Queríamos eso, los habitantes, que usted asuma la realidad y que la asuma como el gobernador bonaerense, que lo hace a menudo, Daniel Scioli, que vive hablando de la inseguridad y que vive tomando medidas, atinadas o no, relacionadas con la inseguridad. Había que tomar medidas, había que moverse. Había que asumir la realidad y actuar en consecuencia tomando las medidas pertinentes, cosa que por actitud negadora usted no hacía. Estoy muy de acuerdo con su proyecto de reforma del Código Procesal, pero muy de acuerdo, señora, el periodismo auténtico
se maneja cuando el periodista elogia lo elogiable y critica lo criticable de cada gobierno, sin importarle el color político de ese gobierno. Siempre de esa manera, elogiando lo elogiable y criticando lo criticable. Y acá se lo tengo que elogiar a este proyecto de reforma del Código Procesal. Lo elogio porque es bueno, y a los extranjeros que delinquen, pero claro que hay que echarlo. Pero esto no es ser xenófobo, ni es ser discriminador, porque en realidad usted no molesta, ni va a molestar con su nuevo Código de Procesal Penal, no va a molestar ni al extranjero que trabaja, ni al extranjero que pasea. Usted va a atacar al extranjero que viene a delinquir, precisamente a eso, pero bien hecho. Y habría que echarlo por siempre, no por 15 años. Lo que no entiendo es por qué la oposición titubea en adherir a algo positivo y algunos te critican esta actitud. Hay que aplaudirla, es positiva. Tarde piaste, pero bueno, más vale tarde que nunca. No se olviden de los jubilados. Y además tengan en cuenta que AISA está a entera disposición de ustedes. AISA, que continuamente toma medidas para mejorar el servicio de agua al pueblo y de cloacas, les sugiere que llamen al 0800-321-2482 o que ingresen a www.aisa.com.ar para obtener la información que necesitan. El Mahatma Gandhi lo dijo y yo lo reitero, es uno. El querer hacer el cambio, que desea para el mundo. Gracias. Hasta la próxima.